Vamos a ocupar bien poquitos ingredientes. Vamos a necesitar fécula de maíz, vamos a necesitar azúcar mascabado, azúcar morena, y vamos a necesitar cocoa. Eso es todo lo que necesitamos para hacerlo. Mi prima fue la que me pasó la receta, pero me la pasó con harina de tapioca. Y dije yo, bueno, no es tan difícil de conseguir, pero ahorita no tengo en mi casa, pero sí tenía maicena. Entonces dije yo, ¿qué pasaría si sustituimos la tapioca por fécula de maíz? Y dije, pues vamos a ver si funciona. Lo que vamos a hacer van a ser las bolitas estas de tapioca, pero obviamente sin tapioca, que van en las bebidas frías o en los tés que conocemos como bobas o té de burbujas. Y dije yo, bueno, si puedo hacerlas en mi casa, pues qué mejor. He visto que hay quienes la hacen con la fécula, perdón, con el almidón de tapioca y quedan bien, pero bueno, vamos a experimentar, vamos a ver cómo queda. Y les digo, es bien sencillo. Primero vamos a empezar poniendo una taza de fécula de maíz a un bowl. Ya me conseguí espátulas que no hacen ruido al mover. Ok, y aquí mismo vamos a agregar dos cucharadas. Vamos a ponerle dos cucharadas y media de cocoa. Vamos a revolver. Lo malo de la maicena es que todo se empolva, pero bueno. Y ahí vamos a reservar. Ya aquí en un sartén vamos a poner un tercio de taza de azúcar mascabado, una cucharada de fécula otra vez, y vamos a ponerle un cuarto de taza de agua. Vamos a mezclar esto, perdón, he escuchado mucho sus comentarios de que no les gusta el ruido que hacen las cucharas, perdón, se me olvida. Vamos a mezclarlo y vamos a poner fuego, cuidar fuego medio, cuidar de que no se nos vaya a quemar. Hay que seguir moviendo hasta que empiece a hervir y que se espese. Ok, esto ya se espesó, lo voy a apagar. Y ya que tenemos esto aquí, se lo vamos a agregar y vamos a mezclar. Está caliente. No, todavía no. Mejor le sigo moviendo aquí. Bueno, creo que aquí ya se mezcló. Lo que voy a hacer es amasarlo aquí. Ya terminé de amasarla, pero siento que quedó reseca. No sé si esto es alterar la receta, pero le voy a agregar un chorrito de agua. Y voy probando. Si se arregló la masa, ya está más manejable. O sea que si a ustedes les queda un poco reseca, le pueden ir agregando poco a poco agua. Pues hay
Ya aquí en esta parte de la receta, pues simplemente es cuestión de artesanal, ¿no? Ir haciendo las bolitas. Puede ser de esta manera. Sí, y las poniendo en un bowl. Ah, las voy a reservar acá. También he visto que hay quienes hacen un churrito. Así. O hacen varios churritos. Así, y luego van cortando y hacen la bolita. Ahí sí, como ustedes quieran. Más traten de que sean del mismo tamaño. Ahí yo estoy errándole. Debería haber tenido un fondo no tan café porque no se identifican, pero seguir intentando aquí. Y pues así hasta acabarnos toda la masa. Y después de 3 horas de hacer estas cositas, creo que es buena actividad ahorita en cuarentena para las mamás pongan a sus hijos a trabajar. Pues, bueno, la verdad es que no lo hice todo. Porque la verdad es que no sé si va a funcionar y cómo voy a gastar tanto tiempo, pero si me sale bien, prometo hacer esta. Creo que con el paso del tiempo se va resecando, pero igual, ya saben, le podemos ir agregando un poquito de agua y no pasa nada. Pero bueno, vamos a poner las bolitas aquí en un recipiente. Vamos a poner un poquito de fécula de maíz aquí. Vamos a espolvorearlas. No mucho. Así deben de verse. Así se las venden. Las de tapioca congeladas, así te las venden. Así se ven. Según mi intuición, creo yo, esto se puede meter a congelar y puede durar ahí 1 o 2 meses. Y cocerlas cuando, pues cuando uno necesite, ¿no? No sé. Quizás con estas haga el experimento de congelarlas y luego ver cómo quedan. Por lo menos ya tengo estas, voy a ver cómo quedan si las cocemos. Todavía me puse a hacer más bolitas, pero todavía me quedó masa en lo que herví el agua, porque necesitamos agua hirviendo. Agua hirviendo, y aquí viene, pues yo creo que lo crítico. No sé si se vayan a desbaratar, no lo sé, vamos a ver, vamos a ir poniendo poco a poquito. Ah, ya se las puse todas. Voy a revolver. Ay, espero que no. Creo que esta es mala indicación. Ahí las voy a dejar. Pues no le quiero mover, pero bueno, al menos no se están desbaratando. Simplemente están ahí flotando. Y le voy a bajar el fuego. Las voy a dejar hirviendo ahí por 20 minutos. Ya pasaron los 20 minutos. Creo yo que hemos tenido éxito porque las bolitas no se desbarataron. Pero de ahí hay que dejarlas reposar media hora. Aquí mismo en ese líquido, así sin mover. Aunque ya las haya movido. Parecen frijoles, ¿verdad? Tengo que colarlo, pero pues lo que veo es que el líquido este está muy espeso, pero bueno, lo voy a tratar de hacer. Ya necesito uno nuevo, lo sé. Y otra es de que como que quedaron muy, muy grandes, pero pues no vamos a darnos por vencido. Vamos a echarlos aquí. Bueno, pues no se ven mal. También hay que ver si pasa la prueba del popote, o sea, si puede subir por el popote, porque escurridas estas bolitas, a ver si ya. Pues vamos a pasar al sartén. Voy a poner un poco de agua.
lleva un cuarto de taza de azúcar mascabado otra vez, y lo volvemos a poner al fuego. Voy a poner un poquito más de azúcar. Listo, ya cuando uno lo mueve y se ve el fondo, yo creo que ya están listas. Voy a hacer una bebida, voy a hacer un té negro, voy a poner leche. Y estaba abortando la misión porque no encontraba de estos popotes. Hace mucho los compré, antes de que viniera el boom de no usar popotes, no. Cuiden a las tortugas. Pero ya los tenía, o sea, estos los compré hace como 4 años. Y son especiales para eso, son un poco más grandes de lo normal. Pero pues ya ahorita creo que ya venden de estos metálicos, así que pues vamos a probar. Si no los pueden conseguir, pues no hay problema, la bebida se la pueden tomar así directamente del vaso. Pero pues el chiste también es tener ese tipo de popotes. Bebida. Y si suben las bolitas. Muy recomendado. I like it a lot. Ese ya no sube. Sí sube. ¿Sube? Estoy atorado, mira.